Buenas amigas de Fuego Modesto, bienvenidos a la última entrevista de la semana. Ya sabéis que el viernes descansamos. Bienvenidos a nuestras charlas y entrevistas aquí en Instagram. Hoy tenemos a un jugadorazo, 20 añitos, un portento, un jugador con mucho talento y mucho futuro por delante. Y ese jugador es un portero del Vibriesca, equipo de la regional de aficionados del grupo A, y un portero que apenas lleva un gol recibido, o por lo menos el equipo que estaba mirando, no sé si lo recibió él o el compañero, pero bueno, al final es un equipo y su equipo solo lleva un gol de los cuatro. Pues hoy con nosotros tendremos a Mario Bravo, es lo dicho, portero del Vibriesca Don Petrol. Buenas noches, buenas, Mario. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues te estaba presentando, decía que un portero de Vibriesca, 20 añitos, todo un futuro por delante y un porterazo además. Eso es, ahí estamos. Pues bueno, pues cuéntanos un poquito antes de comenzar un poquito de lleno, cuéntanos un poquito quién es Mario, de dónde viene Mario, cómo ha llegado Mario al Vibriesca. Bueno, pues Mario es un chaval de 20 años, de Miranda Ebro. Me he criado en la cantera del Mirandés. De ahí salí al País Vasco, estuve un par de años jugando en el País Vasco y acabé en el Burgos. Del Burgos volví al Mirandés, hice un año de filial y al final, pues este año decidí irme al Vibriesca porque, pues bueno, me llamó Pechu, me comentó el proyecto que había, la apuesta que iban a hacer por un buen entrenador de porteros y pues al final pues es lo que más me llamó la atención y pues aquí acabé. Pues por lo que se ve, va, tiene resultado y además parece que han acertado lleno. Un gol, pues, oye, en cuatro jornadas. De momento las cosas van saliendo bien, un gol en cuatro jornadas y la portería, tanto con Adrián como conmigo, está muy segura, vaya. ¿Qué os da de comer, César, macho? ¿Qué os dice que coma? ¿Que comáis? No, comer todo lo que se puede y un poco más siempre, que hay que crecer. No he visto el último partido que retransmitimos, contra el San José, a pesar de que jugasteis contra uno menos, es que parecía que jugabais con 13 jugadores, macho. Sí, bueno, al final, pues como somos un equipo muy ambicioso, en ese momento pues te quedas con uno menos en el minuto 30, me parece que fue. Hay que tirar de orgullo, de ambición y de cojones, no queda otra. Y pues bueno, para eso también hay que estar bien físicamente y el equipo creo que demostró que estaba a un muy buen nivel. Me tenéis que poner una cámara GoPro a Miguel Sedano, tío, que este, macho. Es una maravilla, ¿eh? Qué locura de jugadores, me tiene enamorado, macho. Es maravilloso. Qué locura de jugador. Ahora cuando se ponga en forma ya va a ser un despliegue, una locura. Todavía tiene que poner en forma, madre mía. Sí, todavía no tiene cuadraditos en los abdominales, pero enseguida se los ponemos. Madre mía, vaya jugadorazo que tenéis ahí en el equipo. Bueno, en general todo, ¿eh? Porque de hecho esto es un bloque, lo estáis demostrando, los dos partidos he retransmitido. El primero, pese a que le habéis pasado literalmente por encima al Cuellar, pero es que este es que he jugado, que yo diría que incluso hasta mejor. Que el primero que retransmití. He ganado, sí, 0-2. Bueno, eso es. Esa es la idea, ir creciendo poco a poco, ya pues nos vamos entendiendo y al final pues sí que hay muchos jugadores que han jugado muchos años juntos, pero también hay otros que somos prácticamente nuevos, ya que pues el año pasado sí que estaban Arce, Brujo y compañía, que tenían un peso bastante importante del equipo y pues bueno, un año distinto, un equipo nuevo, muy joven, Pechu ha querido apostar por eso y pues bueno, si salen las cosas, pues adelante. ¿Qué tal la acogida en tu nuevo club? Pues muy bien, la verdad es que muy contento. En la directiva hacen todo porque no te falte nada, por estar ahí, que sea todo mucho más fácil. Los sutilleros, el entrenador de porteros, toda la gente allí, la gente de Vibriesca y tal. Se nota mucho la cercanía y, oye, muy muy contento, la verdad.
Lo he visto, que además lo comentábamos con el chico que me estaba acompañando con los comentarios, que por alto, macho, es una barbaridad, ¿eh? No, Sí, bueno, no pasa se nada, hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Con 1,95 m, si ¿eh? Madre entra por arriba, malo será. mía. Sí, yo he visto porteros más altos y fallar mucho por arriba, ¿eh? Que lo he visto. Es, todo, todo es cuestión de entrenarlo. ¿Vale? ¿Qué objetivos te marcas a corto y largo plazo? Personalmente, pues Sí. personalmente a corto plazo esta temporada aportar lo máximo que se pueda al equipo, es decir, porterías a cero. Sé que es un trabajo de todos, pero bueno, especialmente pues a nosotros los porteros es algo que nos llama mucho más y son como pequeños premios. Pero bueno, personalmente también, pues crecer como futbolista y como persona lo que se pueda, pero bueno, hacer un buen año y a largo plazo, pues oye, el poder seguir disfrutando del fútbol como estoy disfrutando a día de hoy muchos años. Llegará lejos, ¿eh? Ya te lo digo yo que vamos, ya lo veo, lo veo. ¿Estás cedido por el Burgos o vienes libre? No, no, soy jugador del Briviesca, o sea, Bien. estoy firmado por el Briviesca. Al ideal, Presi, que te ponga una cláusula de rescisión alta Algo hay que hacer por ahí. porque hay que sacar pasta, ¿eh? Porque, madre mía, al ritmo que va la temporada va a ser el portero por lo menos del grupo, del otro grupo no lo sé, pero he visto ya unos cuantos y ostras, y me Bueno, tiene sorprendido. ya veremos, a ver, tampoco es muy pronto todavía como para sacar conclusiones, pero oye, si se puede ser el mejor portero del grupo, pues oye, por ello vamos a luchar, eso está claro. Sí, estoy seguro que es segurísimo. Si no lo consigues, ahí estarás, ¿eh? Ahí estarás entre los dos mejores. Y los tres, no sé si los tres mejores, pero los dos mejores que hay seguro. O sea que al Ya ritmo que veremos, ya. vas. ¿Y qué te pasó en el último partido? ¿Que saliste un poquito tocado? Nada, llegaba un poquillo pues renqueante del entrenamiento anterior, había tenido un golpe con un compañero y pues oye, yo me veía bien como para jugar, el míster me preguntó si podía jugar y yo le dije que sí, que sin problema y bueno, pues hay un momento ya que siento otra vez dolor y oye, a estas alturas de la temporada decidimos que lo mejor era no forzar, pedir el cambio, Adri estaba en el banquillo. O sea, me quedé tranquilo pidiendo el cambio porque sabía que dejaba la portería en buenas manos. Y pues nada, al final pedí el cambio y bueno, al final resultó que el lunes me hicieron pruebas y no fue nada. Así que ya entrenando toda la semana con el equipo otra vez y bien. ¿Qué tiene de diferente Briviesca con respecto a los demás equipos que has estado? Pues bueno, la cercanía entre jugadores y directiva, aquí la verdad que las cenas de equipo les gustan mucho, lo tienen como una filosofía, que al final, pues oye, está de puta madre porque haces más grupo y demás. El vestuario es un vestuario que yo particularmente no había estado nunca en un vestuario que algún jugador pasase los 23 años, entonces, pues bueno, sí que se nota esa madurez y pues que te aportan mucho, jugadores veteranos. Y pues nada, la cercanía, el calor, es todo, todo distinto, vaya. Eso es bueno, por lo menos te acoplo de primer día, te adapte bien y además que te guste, que es lo más importante. Eso es, eso es. ¿Cómo es este grupo? Bueno, yo he ganado 4 de 4, como lo he dicho, he recibido un gol, creo que habéis marcado 12, si no me fallan las cuentas, o por ahí andará. ¿Cómo veis, cómo es el grupo? ¿El nivel de dificultad? Pues a priori es un grupo difícil. Yo veo, por lo que hemos estado viendo, partidos que hemos visto y resultados y amigos con los que yo, por ejemplo, otro día estuve hablando con un compañero del San José, Carni, que es amigo mío, y me dijo, oye, pues aquí hay nivel, van a ser partidos difíciles. Y pues bueno, de momento hemos tenido cuatro rivales, los cuatro rivales. Tanto el Cuéllar como la Granja, como el Inter y este último de San José, pues han demostrado sus cosas. Bastantes dificultades nos han puesto y pues bueno, a ver si somos capaces de estar a la altura.
¿Qué os dijo el míster en el descanso cuando visteis que estaba ahí con un jugador menos? Que ostras, que se nos puede escapar. Que estaba 0-0, creo. Sí, 0-0, porque luego lo mató. 0-0, llegamos al descanso 0-0, eso es. ¿Qué os dijo? Porque salisteis a por el partido, salisteis a presionar arriba, incluso con uno menos. Yo pensé, bueno, esto está con uno menos, segunda parte, jugando fuera, pues igual se repliega un poco más y. Pero no, no, no. Salisteis arriba por el San José. De hecho, lo habéis conseguido. ¿Qué os dijo? Mancho. Pues nada, entramos, analizamos la situación. Llega un momento que dices, pues oye, se ha dado así, pues no queda otra. El míster dijo, vamos a echarle huevos, arrimar el brazo con el compañero, hacer un fútbol sencillo, práctico, que no intentar que nuestra intensidad no se notase que teníamos un jugador menos. Y pues al final eso, salimos en el descanso y con un jugador menos, pues fuimos capaces de ponernos 2-0 ante un rival que es, yo creo, bajo nuestro punto de vista, un claro candidato a estar arriba. Efectivamente, yo también opino que el San José al final, pese al mal arranque, va a estar arriba seguro. ¿Cómo ha sido la pretemporada? Porque habéis llegado como toros, macho. Bueno, hemos hecho una pretemporada bastante dura. Hemos jugado contra rivales de tercera. Hemos hecho una pretemporada también muy buena. Hemos perdido solo un partido. Y bueno, pues al final, pues todo el trabajo que se hace, pues da sus frutos y pues oye, parece que hemos empezado bien, así que ojalá siga así la racha. Como en la afición de Briesca. Eso es. La afición que te Pues hace falta. la afición, la verdad es que nos está arropando mucho. Allá donde vayamos, siempre hay 20, 30 personas que van con el escudo en la camiseta. Cuando jugamos en Briviesca sí que se nota mucho más. La gente del pueblo se acerca, ve que hemos empezado bien, pues van a animar al equipo, van a disfrutar del fútbol, porque yo creo que este año estamos haciendo un fútbol muy bonito, muy atractivo. Y pues bueno, eso es, intentar enganchar a las máximas personas que podamos. Este sábado tenemos un partido duro, es un derbi, vendrá gente de Villarcayo y pues bueno, vamos a ver cómo se porta también la afición con nosotros. Bueno, seguro que se llena. Se llena el campo, los derbis son atractivos. Y más que el Esperemos. Villacañas es muy buen rival, además que lo vais a tener complicado, ¿eh? O sea Sí, que más bueno, feliz. un partido difícil sobre el papel. Y bueno, pues la afición esperemos que esté a la altura como nosotros. Nada, o sea, la afición siempre. Eso ya te lo puedo asegurar porque me están escribiendo siempre a cada rato. En cuanto juega afuera, ya quieren que vaya a retransmitir, macho, que hay más equipos, que si no, luego se me Claro, enfadan. Brighton Briviesca, te van a llamar ya. Ya te digo, macho, ya he retransmitido de 4 jornadas, he retransmitido dos. Al final se me enfadan los demás equipos. Nada, está Bueno. muy bien, no tenemos queja contigo de momento. No, oye, pero dos de dos ni tan mal. Eso es, eso es. La salida más complicada que crees que vais a tener este año. Que según ven los rivales. Cuatro ascendidos, cinco ascendidos, creo. Bueno, más los que vienen de Ávila. Cualquiera que sea rival, la salida que os va a costar sudar sangre, que suele decir. Pues por lo que hemos hablado, el otro día estuvimos hablando con los compañeros, las salidas a Ávila son muy, muy jodidas. Por lo que me dicen, vaya, yo es la primera vez que estoy en esta categoría y en este grupo y bueno, pues veremos a ver cómo serán las salidas a Ávila. Pero vaya, no destacar ninguna, todas las salidas son difíciles, el jugar fuera de casa tiene un plus de dificultad y pues bueno, veremos a ver cómo las gestionamos y si somos capaces de sumar todo lo que se pueda fuera de casa, vaya. Es que yo me quedaba viendo el partido, luego cuando muchas veces me pongo a comprobarlo para ver si había algún fallo o lo que sea que tenga que corregir al siguiente. Y es que cualquiera que ve el partido, por ejemplo, en la segunda parte, que haya entrado en la segunda parte, nadie, si no se lo dicen o yo que lo decía en la narración, nadie piensa que había un jugador menos. ¿Verdad? Que es que eso era una locura. No, sí, la verdad es que el equipo fue una maravilla cómo se comportó. También Pechu fue bastante valiente a la hora de plantear el partido, dio con la tecla, pues unos días te sale y otros días no.
había dos opciones, o irnos ganando pues por la mínima o por un poco más, o recibir y no había otra. Pero bueno, al final salió bien, el equipo se comportó, los cambios pues dieron sus frutos, como puede ser Miguel Sedano, por ejemplo. Pero bueno, hicieron todos un gran trabajo, tanto ofensivo como defensivo, y nadie escatimó en dar un esfuerzo más para llevarnos los 3 puntos, así que muy muy contento y a seguir así. Vaya, vaya, como digo, vaya ritmo que lleva el míster ahí en el banquillo, ¿eh? No, no para en todo el partido, ¿eh? El míster, yo ya le he dicho, este año voy a intentar jugar lo máximo posible solo por no escucharlo de cerca, porque si lleva una radio que un día lo tienes que dejar un micrófono, a ver. Sí, ya tengo unos inalámbricos por ahí, ya tengo, y así como pilla cerca, ya cualquier día de estos voy a hablar así estilo Canal Plus, ahí, ¿eh? Para ponerle un micro a cada entrenador, a ver si aceptan, claro, para ver que le bajo un poco, porque si no, entre que chillan y todo eso, madre mía. Pero sí, tengo esa idea, sí, No, a ver tío, qué sí, opinan. ya has escuchado. El otro día estuvimos viendo, después del partido, estuvimos unos cuantos compañeros viendo el partido aquí otra vez en Twitch, que nos hicimos la suscripción, y estuvimos viendo el partido y, oye, se le escucha casi más que a ti. O sea, Sí, no hay sí, momento del sí. partido que digas, ¿dónde está Pecho? ¿Sabes? La Eso es verdad bueno, que... a mí me gustan esos entrenadores, así, macho, a mí me encantan. Sí, la verdad que te hacen estar activado todo el rato, y como hagas dos cosas mal o estés desconectando un poquillo, enseguida te pega una voz y vuelves a estar en el partido, así que perfecto. Sí, que siempre esté en constante, corrigiendo constantemente y todo. Y a mí me encantan esos entrenadores así, macho. Yo soy así también, ¿eh? Yo también soy de lo que acabo sin voz durante el partido, pero. Hasta que mira, bien, bien, bien Como por eso. tiene que ser, hay que dejarlo todo en el campo, joder. Eso es. Tenéis. Habéis hecho, por ejemplo, este año que no me he fijado, campaña de abonados. ¿Cuántos abonados creéis que tenéis? ¿Tenéis muchos? ¿Lo sabes? Pues no tengo ni idea, está por aquí el Presi conectado, a ver si nos dice los abonados que tenemos, pero no tengo ni idea. Sí que es cierto que va bastante gente, pero no sé si son abonados o han días sueltos o qué. Pero bueno, si está por aquí el Presi, que nos deje el dato. Hay que abonarse, hay que abonarse, que Hay que abonarse. Si no hemos hecho campaña, la hacemos ahora. eso es, que se abone todo el mundo a vivir, es que hay que, nos dice, hoy quién era que nos dijo, que con la altura que tiene, que si tienes el móvil encima de la puerta, ¿no? No, no Que es fastidies, delante de tengo la encima, cabeza. está encima de la mesa, estoy aquí en el sofá echado. Sí, ¿has tenido alguna lesión importante? Pues importante, no, la verdad es que no he estado más de, el presi dice cerca de 3.000 abonados, De Numancia, ya podríamos, presi, ya oye, podríamos. lo firmamos, 3.000 abonados, lo firmamos. Vamos, Sí, por eso, ay, madre mía. Y ah, 300, 300, 300. 300, Ah, 300. se ha Eso equivocado. ya me cuadra más. Ya es por ahí, ¿cuánto? Ya es por ahí, Viesca, ¿eh? Ya está bien. Sí, Hombre, no sé si alguno tendrá más. 6.000, 7.000 habitantes, pero oye, está de puta madre. Y Sí, yo he nada, tío. visto de segunda red con 400, o sea que mira. Eso es. No, bastante bien. La verdad es que no tenemos queja. Y nada, eso, lesiones no he tenido ninguna que me haya tenido parado más de 2, 3 meses, así que no me puedo quejar, la verdad. ¿Quién es el jugador del equipo que cuando tú llegaste de nuevo, que bueno, el primer día siempre están todos ahí un poquito más contenido, pero que la primera semana que has mirado y dicho, madre mía, este, que sea el follo, el que la lía siempre? Bueno, es que tenemos al viejo Vilda, que es bastante personaje y tal. Además es un jugador que es bastante top. Viene de haber jugado en Europa League y demás. Y pues bueno, Vilda siempre es el más guaje, por así decirlo. El que si puede liarla a uno, ten claro que va a ser el que la líe. Pero es un chaval de puta madre y súper súper contentos con él en el vestuario, vaya. Lo dice el Presi, que 300 son pocos. A ver lo de Viviesca, que se. Mancho, que se abonen, que no cuesta nada, que son cuatro cubatas, tío. Que se lo gastan. Eso es. Esta noche algunos se lo gastan en cubatas. Bueno, seguro. Hoy, este fin de semana, más de uno se gasta, que luego encima no se va a acordar en que se lo ha gastado. Eso es. Y el briviesca lo puedes ver mucho tiempo. Es parte del año, joder, que a ver si sumamos más abonados esta noche, joder, que tienen que animarse. Ya. Cuando hagamos más adelante, que lo hagamos con ordenador y todo, ya en YouTube, en Twitch, las entrevistas, vamos a poner por ahí un enlace de abonados, a ver si conseguimos abonados en cada entrevista, macho.
Hay que hacer una. Estaría de puta madre eso. Como la inocente inocente, la gala esa que ponía lo de. Para donar todos, venga, todos haces abonados. Eso es, hay que buscar abonado, macho, de cualquier manera, que si no, mal asunto, si no mal. En casa, habéis completamente, bueno, domináis completamente, dice Presi que quiere llegar a los 400 este año. Pues, Presi, mándame el enlace o lo que sea, que le damos caña ahí en el fuego modesto. Y si hace falta, nos mandas un banner de esos ahí al correo o a mi móvil. Y lo ponemos en los partidos, o sea, que se abonen. Ya te digo yo que hacemos campaña rápido para conseguir los 400. Te comentaba que en casa, una auténtica aficionadora, ¿eh? Pues. Sí, en casa la verdad es que estamos cómodos, el campo está de puta madre, nos permite jugar a nuestro juego, lo tienen mimado y bueno, pues al final el proponer fútbol pues es una maravilla en casa, la verdad, nos sentimos muy cómodos, muy arropados y oye, pues en casa de momento vamos como aviones, veremos a ver si este finde podemos darle continuidad a eso. Cuando te llamaron, que os habéis reunido, que luego reunión del equipo, ¿qué os dijeron? Este año hay que ir por el ascenso. No, 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 en ningún momento en el vestuario se ha hablado de eso, en ningún momento hemos puesto un objetivo, hemos empezado en la categoría sabiendo que el año pasado quedaron octavos, eso quiere decir que hay siete equipos sobre el papel mejores que nosotros, sabemos Sí, cinco porque que dos subieron, bueno, ¿eh? sí, cinco porque dos subieron, pero el año pasado hubo siete mejores que nosotros, entonces. El saber que somos un equipo nuevo, que ha perdido piezas clave del año pasado, como pueden ser, pues ya te digo, Bruju, lo que te comentaba antes, Bruju Arce, somos un equipo muy joven, hay mucha gente de Briviesca, el club ha apostado también mucho por eso, y pues bueno, hacer la mejor temporada que se pueda, sumar todo lo que se pueda y ser fieles a nuestro estilo. ¿Han subido juveniles del año pasado al primer equipo? Si no me equivoco, sí que hay dos o tres juveniles y los demás, pues bueno, son jugadores que se han criado en el Briviesca y han salido fuera y han vuelto otra vez al club. Así que sí, hay bastante gente de la cantera y bueno, siempre tenemos algún juvenil entrenando con nosotros, pues por lo que pueda pasar. Eso es bueno. Es bueno, además, el juvenil que está en regional, que también son chavales que están compitiendo también con equipos regionales de mucha calidad, entonces se pulen bien, o sea que os va a venir bien esa ayuda. Nos ha comentado cuando fui allí que habéis hecho un equipo nuevo, un cadete o algo así, Sí, o era un. debe haber un cadete, un juvenil nuevo. Pues bueno, al final de eso todo lo que haya de chavales en la cantera es bueno para nosotros. Al final pueden dar el salto más jugadores y pues se les puede dar más continuidad, porque al final Briviesca pues se respira ambiente de fútbol, por así decirlo. Y pues eso, esperemos que lo sigan manteniendo muchos años y la gente siga apuntándose. Eso. ¿Quién es el que arregla el campo? Porque cada vez que voy he ido creo que tres veces, quiero recordar, y es una alfombra, macho, cada vez que voy, ¿eh? Yo todavía no me lo he encontrado por ahí, pero vamos, el día que me lo encuentre lo va a dar un abrazo. Es una pasada cómo tienen cuidado las instalaciones, el campo, las áreas, que es lo que a nosotros más nos preocupa, porque las áreas al final siempre suelen estar un poquillo peor. Pero las áreas están de puta madre, se puede jugar bien y oye, el día que vea al encargado de mantenimiento del campo, un abrazo y si hay que llevar unos pasteles, se le llevan los pasteles. Al presi que no diga cómo se llama y le saludamos, hombre, que sí, que madre mía, que es que ya te digo, que es que está espectacular el campo y que Hay continúe. que subirle el sueldo, precio, al de mantenimiento. Ya te digo, ya bastante, ¿eh? Porque al final influye mucho el estado del campo Sí, y sobre es una maravilla, la verdad. dice que los venidos del ayuntamiento. Esta semana le han metido trae a las líneas también, dice. Sí, los del Puta ayuntamiento, madre. joven. Pues tiene mérito, ¿eh? Que los del ayuntamiento traten también un campo. Tiene mucho mérito, o sea que. Porque normal da mucho, la mayoría son muy pasotas, en general, muchísimo, pero bueno, es bueno que salgan algunos así con. Y que tengan el campito así bien arreglado. Tenéis el partido del Inter ahora en casa, por tanto, dos No, partidos. tenemos Villarcayo. El Inter lo Eso, jugamos hace 2 semanas. Villarcayo. El Inter habéis jugado. Eso, el Villarcayo, Derby.
Rivales, os habéis enfrentado a dos recién ascendidos y dos que ya están consolidados en la categoría. El nivel de los recién ascendidos, ¿cómo lo habéis visto? Porque muchas veces hay equipos que suben por primera vez, otros que año después vuelven a subir y en teoría muchos son flojitos. Estos dos de los cuatro, de los cinco que han subido, ¿cómo lo habéis visto? Pues yo creo que han demostrado un nivel, tanto el Cuéllar como el Inter, si no me equivoco, son los dos recién ascendidos. Sí. Han demostrado un nivel bastante alto, sí que es verdad, pues bueno, el Cuéllar sí que metemos 8-0, pero bueno, yo creo que es más mérito nuestro que de mérito suyo. También plantearon su fútbol, ellos plantean su partido, nosotros planteamos el nuestro, pues bueno, unos días te sale bien, otros días te sale mal, pero yo creo que mucha gente dijo el Cuéllar, nada, no sé qué. Vamos a darle un tiempo, que yo creo que el Cuéllar va a estar mitad de tabla tranquilamente. Además, le ganó el Palencia, que el Palencia también iba arriba. Eso te iba a decir. Entonces, yo creo que vamos a darle tiempo. Yo creo que va a ser un equipo que, bueno, pues igual ha empezado con mal pie, pero yo creo que va a salir y va a estar mitad de tabla tranquilamente. Y el Inter también. El Inter, la verdad que, pues bueno, también era un derbi, que quieras que no, pues si puedes ir al 100%, pues vas al 120%. Pero fue un equipo que nos puso las cosas difíciles. De hecho, ha sido el único equipo que nos ha hecho gol. Y pues bueno, plantearon su partido, nosotros planteamos el nuestro, pero la verdad que fue un duelo bastante disputado, vaya. La mayor alegría que te has llevado en un terreno de juego. Uf, pues la mayor alegría. Hace 4 años estuve en un torneo en Suecia, en la Gothia Cup. Y pues llegamos a tanda de penaltis con Millonarios, un equipo de allí de Sudamérica, Colombia. y eso, de Colombia, y pues tocó ir a penaltis, y pues paré 3 penaltis de 6 que tiraron, y el último penalti nos dio la clasificación, y ver a todo el equipo venir hacia mí fue maravilloso. Famoso ese torneo, ¿eh? Sí, salen jugadores, macho. Sí, no, muy, muy exigente, vaya. Que sí, aquí de Soria ha ido alguno aquí de Soria y es Sí, interesante. yo coincidí con Carni, el del San José, coincidí allí. De ahí la amistad, vaya. Sí, es interesante, es bonito además. Yo sí, algún día quiero ir, aunque sea verlo, pero sí quiero ir algún día. O sea, No, que me... merece la pena. Ahí sí que se respira fútbol, ¿eh? Es fútbol, fútbol y más fútbol. Me llama, me llama, me llama. Vienes de. Decía que venías del Burgo, de Burgo, del Juvenil Nacional. Vengo del. Bueno, estuve. El año pasado estuve en el Mirandés B, en tercera división, y el año anterior en el Burgos, aquí en el División de Honor. Habrá conseguido el Mirandés B con un paisano mío, con Pineda, ¿no? Con Pineda. Creo que ese año El no de los esté. pelos. Ya no estaba, el de los pelos. No, no estaba, no estaba. Ese Ya año, no el año estaba. pasado no estaba, no estuvo. No sé, bueno, no sé si lleva un año o dos, creo que se ha ido. Ese creo que no sé si se ha ido ahora a segunda red o algo así. Bueno, en Puede fin. ser, sí. ¿Cuántos sois o cuántos son en el cuerpo técnico de vuestro equipo? Pues en el cuerpo técnico tenemos a Pechu como primer entrenador, a Borja como segundo analista, balón parado y todo lo demás, a Iván como entrenador de porteros y a Pepe como utillero. Oye, cuatro, está muy bien, un regional, Está de está. puta madre, el entrenador de porteros y todo, así que no nos podemos quejar. Los viajes, ¿cómo lo ves de este grupo? ¿Lo ves muy pesados o...? Pues no, la verdad es que, bueno, yo igual ya estoy acostumbrado porque me ha tocado viajar mucho por toda Castilla y León, pero oye, de momento pues hemos bajado a Segovia y subido a Soria, pero yo creo que no se van a hacer nada pesados, más va a ser la dificultad de los partidos fuera de casa y bueno, pues ya veremos a ver qué tal se da. El chamán me pone también, es cierto, Eso me he te iba a olvidado preguntar, de... ¿por qué el chamán te dice menor? Me he olvidado del fisioterapeuta de Julián. Un buen Ah, tío, oye, un buen tío. importante, importante. Que así no, no se le ve mucho el pelo, vaya. Eso es buena señal, ¿eh? Sí, Eso, por eso. mientras el fisio menos se le vea, eso es buena señal. Eso es que el equipo va como un tiro y no se lesiona. A ver qué han Sí, puesto ahí. Que... de momento está muy bien. Dice Daniel que todavía tiene tus guantes, que le diste cuando acabó la temporada en el plantío. Cierto es, cierto es. Me pidieron los guantes y pues se los di. ¿Estás? Muy bien.
A ver si tengo yo que empezar también a pedir camisetas aquí, macho, los jugadores. A ver si nos dejan darla nosotros sin problema, vaya, a ver qué dice el precio por ahí. Al precio alguna se le escapa, hombre. Alguna ya verás tú que alguna. Sí, Como además, tiene que porque ya, ser. sí, ya bufanda tengo muchas, bueno, tengo también la de Viesca, además. Tengo que preparar un poquito la habitación esta, que la estaba terminando de preparar. Y tengo la de Viesca ahí, que fue de las primeras además que tuve. Que estará un lugar ahí bien grande. Dice Pablo Anclares que también quiere sus guantes. Bueno, ya los tendrá, tiempo al tiempo. Oye, de hecho, anda repartiendo guantes por ahí, ¿o qué? Ya le dirá a los chavales por ahí cuando vayas a jugar fuera. Oye, pide el guante este que te lo da, pídeselo. Bueno, cuando se vayan gastando, yo no tengo ningún problema en darlos, vaya. A los chavalicos además les suele hacer ilusión. Dice el precio que si se la doy, ¿con cuál juego el próximo partido? Pues bueno, pues sacarás al banquillo hasta que Con llegue peto, da otro. igual. Va con peto y está. ¿Tienes alguna manía cuando vas al campo o cuando estás antes de empezar? Pues soy bastante maniático, la verdad. Me gusta estar a mi aire, que ningún compañero moleste, salir a calentar siempre 5 minutos antes, santiguarme, soy bastante creyente para esas cosas. Y bueno, pues sí, siempre entrar con el pie derecho, tocar los tres palos, muchas cosas, muchas cosas. Dice Mena que te corte rápido, no llegas a la New Mier. Sí, son 35 minutos más o menos. O sea que Nada, aquí tranquilo, estaremos Mena, que cortos. hoy hay que descansar, que mañana tengo clase. Imagínate situación. ¿Qué piensas en lo qué es lo primero que piensas cuando tu equipo recibe un penalti en contra? Pues lo primero que pienso, pues ver quién coge el balón del equipo rival, saber, pues bueno, más o menos durante el partido te das cuenta de qué jugadores tienen más pie, menos pie, a dónde le gusta a cada uno orientarse, perfilarse y pues bueno, intentar hacer un análisis rápido del jugador que va a tirar, verle a ver si está confiado o no y pues oye, a ponerse bajo los tres palos y a intentar sacarlo. ¿Te han expulsado alguna vez así dentro del área, así como buscando algún bloque, como derribando a algún jugador? No, de momento no me han expulsado ni por eso ni por nada. Vaya, todavía no me han sacado roja nunca. Pues toca madera, macho, toca madera. Bien, bien, Sí, bien. esperemos. Y amarilla es lo único por perder tiempo. Sí, Así que bueno, de momento bien. es parte del fútbol, es parte del tiempo. Eso entra dentro del partido. Eso le digo. Eso es. ¿Qué jugador de qué has visto que de lo que ha llegado que hay que frenarle? De lo que ha llegado que hay que frenarle. Hay que frenarle porque se le sube la sangre se le calienta rápido. Pues no sé, la verdad es que tenemos jugadores que se les sube rápido a la cabeza, pero yo creo que saben todos controlarse. O sea, no hay ninguno que tengas que decirle quieto que estamos en un partido. Son todos conscientes de que si son expulsados van a tener una multa económica, entonces no hay problemas. Y si lo expulsan, oye, pues tenemos más dinero para hacer la cena de equipo. Así que, Bien, bien. oye, para nosotros perfecto. Mientras sea al final del partido y no nos perjudiquen mucho. Pues mira, al anterior, fue al principio, bueno, eso no fue por protesta, fue por lance del juego, pero aún así Sí, no bueno. perjudicó absolutamente nada. Dice Gabrielo que la gorra de los partidos que hagan un sorteo. La gorra nos han dejado una gorra de Briviesca que es fantástica. Ya la sortearemos por ahí algún día. Pues el próximo partido que retransmita, me la das y hago el sorteo en directo. Venga, hecho. Pues el próximo partido que vengas a vernos, te llevas la gorra y la sorteas. O vengáis a Soria, igual con Telusama, yo qué sé, por ejemplo. O ¿Cuánto voy a te la costar? quedas para ti, que si no en la grada a veces no se ve mucho con el sol. O me la quedo, amaño el sorteo, como que no ha tocado a nadie y me la quedo para mí. Eso es perfecto. Eso es perfecto, entonces. Y está, hombre, eso no es el problema. O sea que mira. Bueno, creo que tenía dos preguntas más para ti antes de que dejarte. ¿Has entrenado hoy, por cierto? No, hoy hemos tenido día libre. Entrenamos ayer y entrenamos mañana. 3 días entrenáis. Eso es. Lunes, miércoles y viernes. Joder, el lunes, un partido intenso un domingo, igual más recuperación. ¿Qué? No, Pecho no entiende mucho de eso. Pecho entiende de darle, darle y darle. Ese entrenador que estilo de atletismo antes, que os ponía ahí Eso es, con eso el peso es. tirando la escalera para arriba. Y si juegas el domingo, igual. El lunes entrena como unos cabrones. Joder. Oye, bien, bien, bien. Eso, de momento se está notando la mano. Está metiendo mucha caña y la mano se nota. O sea, mira.
que teníais, os tenían, no sé quién es más fiel, Miranda, que está solicitando unirse al directo. Nada, la rechazamos. El Nada, nada, que importante soy yo hoy. no le conozco, no le conozco, o sea que si llega a ser un jugador aún. A ver qué ponía este por aquí. Nada, lo de más fiel Miranda, no sé quién será. Me dice que ya, el presi que Que ya te dará una gorra. ya me doy una gorra, bien, bien, bien. Oye, sí, para eso. No, pero para sortearla, no es para mí. Hombre, si me das dos, pues sorteo una y me quedo una. Y yo, Hay que ponerle coche de empresa ya, pero sí. por pedir que no quede, ya te digo. Ya que cualquier día de esto, el coche rojo con la pegatina y de Ah, como tiene que Briesca, ser. ya. Me pone, ¿cómo dice? Pone VIP, ahí VIP, Briesca. Ahí está. O Un sea palco hay para un palco para Brighton, para que venga a ver el partido tranquilo. Sí, oye, que algún día iré en invierno, ya le digo, la cristalera esa de arriba, pues, para meter la cámara ahí, una ventanita, presi, mira, toma nota, una ventanita ahí con que se abra con un pestillo, ahí de esa de cristal, Ese día me subo yo contigo a retransmitir el claro, partido. así en vez de abajo, abro el pestillo, saco la cámara por ahí, y ya está, y mira, dice, Ya te ah, digo que que la la cosa. pegatina la tengo, dice. Ah, bueno, dice David. Bueno, pues ya tiene, pues perfecto. La afición, como dice, la afición te arropa, te ha cogido bastante bien. Aprieta la afición, porque además lo he visto que está siempre encima y anima muchísimo, que eso me encanta. Para que la afición de Viviesca le gusta mucho ponerse alrededor del campo, más que en la misma grada. Sí, la verdad Eso. es que la grada suele estar siempre, pues bueno, sí que hay gente, pero nunca, nunca está llena, llena. La gente se pone alrededor del campo y oye, sales a por un balón y hay uno de Briviesca diciéndote, venga, a seguir, cojones, que hay que ganar. O Esto sea, también menos el día que llueva, ¿no? Menos el está día de que puta llueva, madre eso entonces. también. Está de ¿Qué puta tal las madre. instalaciones? ¿Qué tal instalaciones te has encontrado? Dime, perdona. ¿Qué tal instalaciones te has encontrado a nivel de vestuario, de? Bien, bueno, entrenamos en el campo de hierba artificial, que bueno, las instalaciones para hacer un campo de hierba artificial está bastante bien. Los vestuarios y las duchas son grandes y las duchas son individuales, así que ahí no tenemos pega. Y en el campo de jugar, en el natural, pues bueno, sí que el campo está de puta madre, pero los vestuarios ahí sí que son un poco más antiguos. Pero bueno, está bien, aún así no nos podemos quejar. Seguro que el ayuntamiento, así como vais, se une, se anima y os ha arreglado esto luego que el día de estos. O sea que. Esperemos, esperemos, a ver. Sí, lo dice. ¿Qué opina de cambio climático? Hay mucho cabrón por aquí suelto, ¿eh? Claro, al final todo se calienta, de tanto cabrones que se calientan, pues es lo que toca. Al final se calienta también el planeta, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, Mario, te dejo ya con tus cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, esta charla, digo charla entrevista que digo siempre, porque al final es una charla ahí entre conocidos. Y muchísima suerte, sobre todo. Y a ver si vemos a Briesca el año que viene en tercera, que va siendo hora ya, que ya toca. Bueno, ya veremos, ya veremos. Poco a poco. Pues Y nada, a un ti. placer y nada, un abrazo y gracias por cómo nos estás cuidando, vaya. Sí, dice Rodri que la niu. No, a la cama, que mañana hay clase a las 8, no se puede hacer mucho hoy. Oye, los jueves al final, ya sabes, estudiantes a las 8 en Palmada, todo el mundo. No, hay que descansar, que el sábado tenemos un partido duro por ahí. Eso es, a que vayas a la biblioteca, que vaya, dice. Estamos esperando, dicen, esos mensajes. No mientas, que te están esperando. Bueno, diviértete o estudia o duerme, lo que quieras que haga. Vale, Y bueno, nada, y ya nos veremos el lunes, eso es, pues nos vemos. más gente por aquí. Y suerte este fin de semana, chicos. Bueno, venga, un saludo, chao, Hasta chao, luego a gracias. todos. Adiós.